Al cumplirse el noveno día de campañas proselitistas en Michoacán, ya han sido revelados los resultados de encuestas en las que ubican al candidato gobernador del PRI en primer lugar de preferencia electoral, seguido por el PAN y en tercer escalón al PRD. La abanderada del PAN, Ana Luisa María Calderón Hinojosa, asegura ha crecido considerablemente su aceptación entre el electorado. Dieron a conocer una encuesta de Berrueco que dice que pues Fausto aún está arriba, pero que yo voy creciendo. Y dicen que llego a que alcanza a ganar. De tal manera que no solo esa encuesta es importante, sino la tendencia que hay. Silvano Aureoles Conejo, candidato del PRD, PT y Convergencia, considera que la información que arrojan las encuestas debe ser de consumo propio para que cada candidato defina sus estrategias. Pues las encuestas son una estrategia electoral y va a empezar una guerra de encuestas. Yo no descalifico las encuestas, nada más que se acomodan. A pesar de estar ubicado en el primer lugar de preferencias, el abanderado del PRI verde ecologista Fausto Vallejo Figueroa dijo no le interesa presumirlo. No, yo respeto, yo no, además yo no ando presumiendo las encuestas, pero yo lo que siento seguro es de que el segundo lugar está entre ellos. Faltan 65 días para que los michoacanos elijan a su próximo gobernador, 113 alcaldes y diputados.